primero veamos cómo somos nosotros. Ahí estamos de acuerdo, Papolo. Y bien trae a colación, ponte 11, lo que pasa en los estadios, con ese famoso murmullo, el y de... Pero bueno, eso ya casi no se ve. No, ya casi no se ve. Ya no, ya no se ve. Ya no es como antes. Oiga, yo me acuerdo que antes era más frecuente en el estadio. Hace pocos días, en el partido con el City... También se escuchó. Lloví, le dieron negro de arriba para abajo. No, ay. A Walter Lloví. Entonces, ¿y quiénes eran? Y discúlpenme, yo no estoy discriminando. Eran unos cholitos, patazuelos, diciéndole a Walter Lloví, que para mí es una gloria. Walter Lloví es una gloria del fútbol ecuatoriano. Aquí también hay otro punto, señor López. En el momento que las hinchadas o que los propios jugadores dicen o ofenden a su rival, en este caso con términos racistas, no es necesariamente porque sean racistas per se, sino es estrategia para desconcentrar, para alterar y para buscar inclusive una reacción del rival para que este actúe de mala forma, le saquen amarillo, tarjeta roja. Es condenable. Dígame una cosa. Es una mala estrategia. Entonces no es nada de malo cuando todo el equipo dice, árbitro HDP, árbitro HDP. Son ofensas. Ahora, le repito, ya porque es hincha. Yo ya le dije a usted, esto es condenable, criticable y sancionable porque tiene que ser sujeto a sanción. Pero aquí, ¿cómo vas a sancionar? El señor Gastón Rodríguez dice que él no dijo nada. Sí. ¿A quién creemos? Entonces, esto hay que investigar. Tampoco es que... ¿Pero investigar a quién? Ah, el caso, pues... Oye, no, pero investigar a quién, ¿no hay una comisión de disciplina en la federación? Si el encuentro... El insulto fue entre los dos, entre Quiñones y Rodríguez. Un careo. Y nadie escuchó. Un careo. No hay una comisión. Quiñones le va a señalar con el dedo. Tú me dijiste ecuatoriano, negro y pobre. No hay una comisión. Y el doctor Rodríguez le va a decir, preséntame una prueba. Claro. No la tiene. Ahora, lo que preséntame yo también una digo, grabación. Esto tampoco. De esto, ¿estamos qué? Estamos miércoles. Recién se hizo público esto el día de ayer. Anoche, sí. Anoche. ¿Por qué el jugador en ese momento, ¿no?, cuando fue víctima de estos insultos, no le reclamó al árbitro? Para que ponga en su informe. Yo que hubiera hecho, no hubiera dicho nada. Salida del estadio. Yo no estoy a favor de Gastón Rodríguez. Estoy a favor de que nosotros, como comunicadores, debemos de ver las cosas de los dos lados. Dime de frente. Investigar. Aquí está ecuatoriano, negro y pobre. Toma tu maduro. Ahí está, pues eso es lo que busca el jugador. Toma tu maduro. Que el rival reaccione de esa forma. Pero lo coja afuera. Afuera del estadio. Afuera del Estadio Olímpico de Matahualpa, lo espero.